We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Para este proyecto voy a utilizar estos dos tipos de material. En esta ocasión es el material que voy a utilizar, un material del número 4, un grosor medio, y otro material de un solo color, también en color 4. Voy a usar para esto un ganchillo, en esta ocasión de 3 milímetros y medio, 3.50 milímetros. Vamos a necesitar nuestras tijeras, nuestra aguja para lana o estambre y nuestra cinta métrica. Voy a comenzar en esta ocasión, aseguro mi primer punto y vamos a tejer 13 cadenas. 1. Ahora vamos a repetir. 1. 2, vamos a tejer las apretadas, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 cadenas en total. Ahora yo voy a pasar esta cadena y en la cadena que sigue, que es esta, voy a tomar y voy a hacerle un punto bajo. Siguiente cadena, punto bajo, siguiente, punto bajo, siguiente, punto bajo y así. Voy a continuar tejiendo hasta finalizar con estos que son 12 cadenas. Me paso y tomando solo la mitad de la cadena, amigas. Mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Y una vez terminada esta que es nuestra primer vuelta, voy a hacerle una cadena. Este que tengo aquí. Es el último punto bajo que tejí. Voy a tomar la mitad de la cadena. Voy a tomar esta lanita, este pedacito de lana que me sobró y tejo punto bajo. Me voy a pasar y voy a ir tomando solo la mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo. Miren, aquí tomamos la mitad de la cadena que está en la parte del frente de nosotros. Sí, esta es la que está de nuestro lado y esta es la que está en la parte de enfrente. Y así voy a continuar tejiendo solo la mitad de la cadena, punto bajo, hasta llegar a nuestro último punto. El último punto de cada vuelta siempre se va a tomar completo. Miren. Una vez terminado, este es el último punto que me queda, ¿sí? Yo lo voy a tomar así, completo, de lado a lado y tejo un punto bajo. Y aquí tiro un poquito y puedo retirar este pedacito de lana. Y así, pues ya no necesitamos perder el pedacito de lana que nos queda. Entonces, esta es la segunda vuelta. ¿Cómo vamos a identificarlas? Esta es la primera y esta que queda un poquito más levantada es la de relieve. Ahorita ustedes, conforme vayan avanzando las vueltas, ustedes lo van a poder ir checando. Ahora, cierro bien el último punto, hago una cadena y voy a tomar este último punto tomando solo la mitad de la cadena y hago un punto bajo. Me paso al siguiente espacio, tomo la mitad de la cadena, punto bajo, mitad de la cadena, punto bajo y así podemos ir tomando solo la mitad de la cadena y tejiendo un punto bajo por cada espacio hasta llegar al último punto, amigas. Este último punto que tenemos aquí no lo debemos de pasar, si no se haría una disminución, y lo voy a tomar de lado a lado así para tomarlo completo y hacerle un punto bajo. Ahí tiro un poquito para que quede bien cerrado y hago una cadena. Tomo la mitad de la cadena, miren, esta es la cadena de altura y esta es la del primer punto bajo y tejo punto bajo. Siguiente mitad de la cadena, punto bajo y punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo hasta obtener el diámetro, el contorno de la cabeza de la persona a quien se lo vamos a tejer, ya sean pequeñas, hombres,
en este caso, niñas, bebés. Miren, aquí es el último punto. Por la parte de abajo, tomando el punto completo, cierro, ¿sí? Entonces, recuerden que este gorro lo pueden tejer también para caballero, solamente pues cambiando los colores. Aquí, normal, tejo desde el primer punto la mitad de la cadena y listo. Al inicio se toma la mitad, pero aquí al final se toma el punto completo. Y miren, esto es lo que les comentaba sobre los relieves. Ahora ya se alcanzan a ver, ¿verdad, amigas? Esta es la vuelta número 1, esta que está en relieve número 2, esta que queda abajo número 3 y esta que queda en relieve la vuelta número 4. Y así vamos a continuar tejiendo el diámetro de la personita a quien se lo vamos a tejer. Entonces, en este caso vamos a continuar así y cada vuelta nos va a valer un punto. En este caso, amigas, miren, yo ya tengo aquí tejido el diámetro o el contorno que yo necesito. En este caso vamos a ver cuánto es lo que mide, ¿ok? Lo tengo por mitad. Y en este caso mide 19 centímetros, es lo que mide, 18.5, 19. Si yo lo extiendo, vamos a ver cuánto es lo que mide de lado a lado sin jalar, ¿ok? Mide 37, aquí está. 37.5, casi, sí, como 37.5 centímetros, amigas, que serían aproximadamente 14 pulgadas y 3 cuartos. Ahora, ¿cuántos son las vueltas que yo dejé en total? Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 vueltitas son las que tengo. Voy a retirar. Tenía 83 con esta, pero necesito pares. Así es que para que me queden, voy a hacer 82 nada más. Retiro esta. Y voy a hacer el cierre, amiguitas. Aquí en esta parte vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a pasar, hago una cadenita y voy a ir tomando, en este caso, la mitad de la cadena y el punto del lado contrario y voy a ir tejiendo en este caso punto deslizado, miren así, punto deslizado de un lado, del otro y cierro, de un lado, del otro y deslizo, de un lado, del otro, deslizo y así de facilito, amigas, vamos a ir cerrando todos los puntos así. Paso y deslizo, paso y deslizo, paso y deslizo. Y el último punto lo voy a tomar completo, ¿eh? Así. Último punto completo. Y así me va a quedar el elástico. Ya tengo cerrado, este es el elástico. De un lado y del otro, ¿sí? Ahora, yo voy a continuar aquí en esta parte, pero voy a hacer el cambio de color aquí. Voy a cambiar al color base en esta ocasión. Y miren, voy a hacerle una cadena. Una cadena y en el mismo espacio donde fue nuestro último punto, ahí voy a tejerle un punto bajo. Este lo voy a dejar aquí pendiente, este, ¿sí? Lo vamos a dejar ahí pendiente y yo voy a continuar aquí, miren. Aquí se van a ir viendo las vueltas. Esta se ve un poquito más abajo. Esta se ve de relieve, abajo, relieve. Entonces, cada vuelta cuenta un punto. Yo me voy a pasar aquí a la mitad y tejo punto bajo. Siguiente, en el espacio del relieve, punto bajo. A la mitad, punto bajo. Siguiente en el relieve, aquí abajo, punto bajo y en el relieve otro punto bajo. Y así, amigas y amigos, voy a completar toda mi vuelta.
Y en total, si hicimos 82 vueltas, en este caso, tenemos que tener 82 puntos bajos. Una vez terminada mi vuelta, amigas, voy a hacer aquí, donde tengo la cadena, el cierre. Voy a levantar este pedacito de lana, que es el que no he cortado, y voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Esto nada más, amigas, para que suba y ahí en casita pues se vea más bonito, ¿va? Entonces vamos a hacerle una cadena y aquí mismo ya vamos a dejar esta lanita pendiente y ahí mismo voy a tejer un punto bajo. A ver, vamos a desbaratarlo y le vamos a dejar, ¿qué les parece si en vez de punto bajo hago un punto deslizado? Y aquí yo voy a colocarle un marcador aquí para saber que este es mi primer punto deslizado y no confundirlo. Me voy a pasar al siguiente y tejo punto deslizado. Los puntos tienen que ser, amigas, suaves. No tenemos que tensar, tenemos que tejer con una tensión de media, una tensión media ya casi holgada. Así, miren, bien suavecito, amiguitas. Si en casita tejes muy apretado, amiguita, yo te voy a recomendar utilizar medio número o hasta un número más grande, sí, si es el caso de que tejes muy apretado. Si no, no, miren, amiguitas, así bien suavecito vamos a ir tejiendo, en este caso, esta vuelta en punto deslizado. Miren, punto deslizado y punto deslizado, y así es como me va a quedar. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez que terminé mi vuelta, amigas, yo voy a retirar el marcador. Me voy a pasar al punto, entonces hago el punto deslizado. Y así cierro. Me paso y voy a hacer el punto deslizado, que este sería mi primer punto. Aquí. Y voy a continuar tejiendo punto deslizado. A ver, voy a repetirlo. Miren, punto deslizado, punto deslizado y punto deslizado, y así voy a continuar. Esta ya sería la segunda vuelta que le hago punto deslizado. Así me va a quedar: punto deslizado, mitad de la cadena, punto deslizado. Voy a completar toda mi vuelta. Ya para finalizar mi vuelta voy a retirar mi marcador y voy a hacer el cambio de color aquí en esta parte. Traigo el color y voy a hacer dos cadenas. Así, dos cadenitas. Y en este mismo espacio, tomando solo la mitad de la cadena, aquí voy a levantar desde cero, sin lazada, levanto uno, lazada, dos, lazada, 3 y cierro completo. Hago una cadena, me voy a pasar esta cadenita sin tejer, y en la que sigue levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, hago una cadena, paso esta cadenita sin tejer y en la que sigue levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, hago una cadenita, aquí levanto, paso un punto sin tejer o una cadena y en la que sigue 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, aseguro, paso aquí un espacio o una cadena, un punto, y en el que sigue levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro, cadena, y esto voy a repetirlo hasta completar toda mi vuelta. Una vez terminada aquí la vuelta, yo voy a hacer el cierre con un punto deslizado. Voy a tejerle en este caso dos cadenas, giro, y por la parte del lado del revés, amigas, yo voy a ir tejiendo aquí en estos espacios que van quedando a los lados de los puff, ¿sí? Entonces yo voy a pasar aquí, levanto, lazada, 2, lazada, 3, cierro y aseguro.
y me voy a pasar aquí. A un ladito se forma como estos espacios. Ahí es donde levantamos. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro y aseguro. Sin hacer lazada previa, amiga, en esta ocasión levanto 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro y aseguro. Y así, miren, en estos espacios que se van formando aquí. Si los alcanzan a ver, amiguitas, pues ahí es donde vamos a ir trabajando. 1, 2, 3. Y miren, es bien fácil. Aseguro. 1, 2, 3. Todos con su respectiva lazada, amigas. Y aseguro. 1, lazada. 2, lazada. 3, cierro y aseguro. Hasta completar toda la vuelta. Aquí ya para finalizar mi vuelta, yo voy a hacer la unión aquí. Pero quiero hacer el cambio de color aquí en esta parte, miren, amigas. Voy a pasar, dejo aquí y este lacito lo voy a pasar hacia la parte de aquí de atrás. Doy vuelta y hago mi cambio de color, ¿ok? Porque tenemos que volver a repetir esta parte donde tenemos la parte de los puntos deslizados. Entonces aquí en esta parte hacemos una cadenita. Y vamos a ir haciendo, vamos a tener como dos puntos, miren, el del cierre y el que se brinca, dos en cada espacio. Entonces vamos a ir desde el primer punto y voy a hacer mi punto deslizado. En este hay que colocarle un marcador para recordar que este es nuestro primer punto. Y vamos a repetir, más o menos vamos a hacer unas cuatro vueltas, ¿sí? Voy a pasarme a este siguiente, voy a tomar la mitad de la cadena y deslizo, miren. Aquí se van formando las cadenas. Deslizo, 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 ¿sí? Entonces, en cada espacio tiene dos. ¿Recordaban que pasábamos un punto y en el que seguía tejíamos? Bueno, pues aquí están esos dos puntitos y hacemos eso. Mitad de la cadena y tejo los puntos deslizados. Y así voy a continuar. Una vez terminada ya mi vuelta, amigas, miren, aquí ya retiro mi marcador y hago aquí un punto deslizado para cerrar. Coloco mi marcador y vamos a hacerle, en este caso, alrededor de 3 a 4 vueltas, ¿sí? Aquí, igual, mitad de la cadena, lo voy a volver a repetir, mitad de la cadena y deslizo. A ver, aquí, deslizo. Deslizo y deslizo. Suave, amiguitas, bien suavecito vamos a ir deslizando, ¿sí? Entonces, miren, vamos a tejerle, ¿qué les parece si tejemos dos más? ¿Va? Para que nos quede de cuatro en cada vuelta y luego agregamos esta vuelta. Repetimos estas dos vueltas, ¿qué les parece? Entonces voy a ir tejiendo cuatro y luego estas dos. 4, 2, 4, 2, 4, 2 y así hasta obtener el largo que cada quien en casita necesita. Bueno, yo voy a aventajar un poquito, amiguitas, y en un momentito más regreso para hacer el cierre. Quiero mostrarles ya lo que tengo aventajado. Dejé 1, 2, 3 y 4 líneas en total. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. En este caso yo me voy a pasar aquí donde tengo el primer punto y voy a hacerle un punto deslizado. Y voy a ir aquí en esta parte. Primero coloco un marcador para saber que aquí cierro la vuelta y me voy a pasar al siguiente y voy a contar 1, 2, 3. Aquí en esta parte, miren, amiguitas, en la vuelta pasada no lo tomé completo, no me fijé, pero en esta lo acomodo y trato de mejorarlo para que quede bonito. 4, 5 y me paso este punto sin tejer y en el que sigue continúo 1, 2, 3, 4, 5 y en este que sigue lo paso sin tejer y así voy a ir haciendo las disminuciones. 1, 2, 3,
A ver, este ganchito se me está atorando un poco. Voy a hacer el cambio por el mismo número porque aquí tiene como algo que me está atorando la lanita. Ahora sí, llevo 3, 4, 5, paso punto sin tejer y en el que sigue repito. Y esto lo voy a hacer hasta completar toda mi vuelta. 4, 5, paso punto sin tejer. Aquí miren, pasamos el punto y en el que sigue punto deslizar. Una vez terminada mi vuelta, paso y deslizo. Y en esta vuelta voy a hacer el mismo proceso de hacer 5 y pasar sin tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y paso sin tejer el punto, este, y en el que sigue deslizo. Y esto hasta completar esta vuelta. 1, 2, a ver, iban ya 2 porque ya habíamos deslizado. 2, 3, 4, 5, paso y deslizo. Completo mi vuelta. Una vez terminada mi vuelta, vamos a retirar el marcador y vamos a hacer el cambio de color. Hacemos una cadena, en este caso, y yo voy a comenzar 1, lazada, 2, lazada, 3 y cierro. Aseguro y en esta ocasión me voy a pasar el punto sin tejer y en el que sigue vuelvo a repetir 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro y aseguro. Y así, en esta parte no vamos a hacer modificaciones, yo voy a continuar tejiendo, paso punto sin tejer y en el que sigue repito. Entonces nada más las disminuciones las vamos a hacer en la parte de los puntos deslizados. Voy a completar toda mi vuelta. Terminando mi vuelta ya se alcanza a ver un poco la reducción. Ahora igual hacemos una cadenita. Por la parte del lado del revés me paso aquí a estos espacios y el mismo proceso, amigas. Cierro y aseguro. 1, lazada, 2, lazada, 3, cierro y aseguro. Aquí no va a haber cambios, no va a haber aumentos ni disminuciones. Vamos a continuar tejiendo como corresponde. Termino mi vuelta. Una vez terminada ya mi vuelta, yo voy a continuar haciendo en este caso los puntos deslizados. Recuerdan que eran 2. Y en nuestra primer vuelta no se hacen disminuciones. Solamente vamos a ir tejiendo como corresponde nuestro punto deslizado. Aquí hay un punto, deslizo, igual tomando solo la mitad de la cadena. Entonces en mi primer vuelta no hago aumento ni disminución. Voy a completar toda mi vuelta. Una vez terminada toda mi vuelta, yo me voy a pasar a este primer punto y voy a hacerle un punto deslizado y colocamos nuestro marcador. Me voy a pasar al que sigue y vamos a ir disminuyendo. Llevo 2, 3, 4, 5, paso punto sin tejer, este y en el que sigue cuento 1, 2, 3, 4, 5, paso el punto sin tejer y en el que sigue pues el punto deslizado. Y esto lo vamos a hacer las dos vueltas y después repetimos esta parte, ¿ok? Entonces yo voy a completar estas dos vueltas, completo estas dos que siguen, que serían de disminución, recuerden. Entonces hacemos disminuciones en dos vueltas, tejemos sin disminución y regreso. Una vez terminada la vuelta así me va a quedar. Para esta siguiente vuelta igual, amiguitas, ya sabemos que vamos a pasarnos y vamos a ir haciéndoles aquí el punto deslizado, ¿verdad?
punto de lisado, uno por cada espacio. En esta vuelta no se hacen disminuciones hasta las dos que siguen. Una vez terminada mi vuelta, igual, amigas, vamos a ponerle nuestro marcador y nos vamos a ir en esta ocasión contando 1, 2, 3 y paso este punto sin tejer. 1, 2, 3, paso punto sin tejer. 1, 2, 3, paso punto sin tejer y así voy a repetir estas dos vueltas, ¿sí? Pasando un punto sin tejer cada 3 puntos. 1, 2, 3 y paso punto. Este punto lo paso sin tejer y completo las dos vueltas y regreso. Una vez terminada mi vuelta, yo voy a hacer el corte de material. Voy a dejar un poco aquí. Colocamos nuestra aguja para lana o estambre, que es con la que nos vamos a ayudar. En esta vamos a cortar también y este pedacito de material lo vamos a perder por la parte de adentro, ¿sí? Ahorita que estemos por la parte del lado del revés. Y voy a ir haciendo lo siguiente. Me voy a pasar el punto, pero ahora lo voy a tomar de aquí de la parte del frente. Tomo y cierro. Tomo el siguiente por abajo y cierro. Y nosotros podemos ir jalando o tirando de ahí. Aquí cierro. Cierro. Y así lo voy a hacer en cada punto. Y miren cómo va quedando. Al final, amigas, solamente tiramos del centro y así es como nos va a quedar. Y nosotros podemos ir perdiendo, miren, por aquí por alrededor. Y puedes colocarle tu pompón o lo que tú prefieras, ¿ok? Entonces, ya por la parte de abajo ya quedó cerrado y nosotros vamos a ir perdiendo el pedacito de material. Entonces, en este caso, amiguitas, perdemos este cordoncito, este que tenemos aquí, y regreso. Ya aquí, amiguitas, ya he perdido el material y ya para finalizar, pues podemos colocarle, en este caso, nuestro pompón, ¿va? Entonces, aquí pasamos con la ayuda de nuestro ganchillo, pasamos los cordones, los pompones, en este caso yo los compré por internet. Hay diferentes lugares donde los puedes adquirir, amiguitas. En este caso, también ahí en casita los pueden hacer con su mismo material, ¿ok? Entonces, yo aquí le voy a colocar este. Y listo. Vamos a ver. Ahora sí, así es como ha quedado. Les muestro cómo ha quedado el resultado final de nuestro bonito gorro. Así es que, bueno, amiguita, ahí en casita, anímate a tejerlo. Lo pueden tejer en los colores favoritos de sus pequeños. También lo pueden hacer en colores, por ejemplo, cafés, grises, para caballero, porque recuerden que este gorro lo pueden usar tanto niñas como niños, damas como caballeros, ¿ok? Nos vemos en un siguiente video y muchas, pero muchas gracias por acompañarme el día de hoy.